Bueno, la gente tampoco lo sabe, pero tú llevabas sin ver a tu madre, a tu hermana, 7 años, porque ya sí que han ido a visitarnos a España, y yo llevaba 16 años sin ver a mi madre y a mi hermana. De momento solo he visto a mi madre, y la verdad también la toma de contacto ha sido muy especial, o sea, era. Y eso va a ser otro video, ¿no? Un video Sí, especial sobre eso. efectivamente. Hola, hola chicos, soy Y Franci. yo soy Freddy, somos 100 100 ciudades. ciudades. Y estamos esta vez, capítulo especial, Bogotá, Colombia. que nosotros somos bogotanos, pero es muy especial para nosotros porque 16 años, 16 años Mona, después. hace 16 años que no veníamos aquí. Sí, Entonces somos un es poco como especial. turistas, ¿no? Efectivamente, han cambiado muchas cosas en 16 años. Sí, y bueno, primero que todo decir, estamos súper emocionados. Y raro, ¿no, Mona? Sí, Se siente todavía. raro. Pero bueno, sin más, ¿por qué empezamos aquí en la Plaza de Bolívar, no, Mona? Es Sí. la plaza principal de Bogotá y probablemente de Colombia, la Plaza de Bolívar. Pues, ¿qué tiene? Tiene la catedral, ¿no? La catedral prima, capilla del Sagrario. La catedral prima de Colombia, ¿qué? ¿Tú has entrado ahí, Mona? No me Yo no. acuerdo, yo creo que no. Yo creo que no, y por eso está cerrada. La catedral es un edificio construido entre 1807 y 1823, en estilo neoclásico y que fue reconocida como Monumento Nacional y Primada de Colombia. Además de entrar a la iglesia, sí que merece la pena pues mirar la estatua de Simón Bolívar. Mal el tema de que esté ahí con grafitis, pero bueno, fue nuestro libertador. El Palacio de Justicia. Este Palacio de Justicia fue destruido en 1985, una Mata. toma del grupo guerrillero M-19. Este es otro nuevo palacio. Sí, lo han Bueno, remodelado. allí en la esquina, esa esquina, es la Casa del 20 de Julio o la Casa del Florero, muy Sí. importante para la independencia de Colombia. 20 de julio de Efectivamente. 1810, que es el festivo más importante en toda Colombia, porque ahí se dio el grito de la independencia. Una historia un poco larga, pero bueno, nos quedamos ahí. El Capitolio Nacional y el Palacio Liébano, sede de la Alcaldía para España, Ayuntamiento. Importante empezar aquí, como punto cero, para hacer el tour. Bueno, y aquí estamos en la séptima con 13, llegando a la 13, que es ahí, o la Jiménez. Y este es el sitio de. Aquí cayó Jorge Eliécer Gaitán. 9 de abril de 1948, que es un día histórico para Bogotá, para Colombia, porque fue el Bogotazo. Una revuelta terrible que ocurrió. Ese día quemaron los tranvías que pasaban por aquí, por cierto, todos los tranvías. Bueno, se volvió la ciudad loca, porque lo mataron en ese preciso punto a Jorge Eliécer Gaitán. Bueno, sin ser tan históricos, pasamos a que esta es la Jiménez. Ahí, en la esquina, es el Banco de la República, como decir el Banco de España en España. Que antiguamente era el Hotel Granada, uno de los hoteles más lujosos. Como dato curioso, ahí en el Hotel Granada tocaba el director de orquesta, que ahorita no se me viene a la mente, y el director del hotel se llamaba Francisco Echavarría. Para los que no saben, el famoso Pachito Eché, el tipo, el de la orquesta, una manera de adular a su jefe, compuso Pachito Eché por el Hotel Granada, que era ahí. Bueno, seguimos. El edificio que se ve ahí es el edificio de Avianca, que fue el más alto hasta que llegó el Colpatria y lo destronó. Y se incendió en, creo que fue en 1974. Y de esta esquina podremos decir que en esta parte, a ver, ocurría cuando nosotros estábamos aquí hace 16 años. Esta le decíamos, aquí los bogotanos, no está escrito en ningún lado, pero le decíamos la esquina de los Esmeralderos, porque esto era lleno, no sé si es que ya lo cambiaron o se fueron. No, 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 sí que siguen estando, pero ¿Sí? se supone que es eso, la Pero uno calle de los los ve de a dos o a Esmeralderos. tres y están ahí cambiando esmeraldas o comprando esmeraldas, pero así, completamente informal. Entonces, pues el sitio era seguro, pero a mí me daba miedito pasar por ahí, porque imagínate tú ir y tropezar y tomar las esmeraldas a uno de estos, No, nadie se madre mía. atreve. Bueno, estamos al lado de la iglesia de San Francisco. Hay una entrada por allí, por donde estábamos antes, y otra entrada por aquí. Esta iglesia de San Francisco fue construida entre 1550 y 1595, la más antigua de la ciudad. Ubiquémonos. Estábamos allí. Esta es la esquina del Tiempo, del periódico El Tiempo. Antiguamente ahí era donde era la sede principal del Tiempo. Yo que trabajaba en publicidad venía a publicar mis avisos ahí mismo en esta esquina. Pues mira, ahí a media calle, a 40 metros, es lo de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces cruzamos la calle, esta es la carrera séptima. Aquí está el Banco de la República y este parque se llama el Parque Santander, que también hace años era muy importante. Y al lado queda el edificio de Avianca. ¿Por qué mencionamos lo del Parque Santander? Si lo cruzamos diagonal, que es lo que vamos a hacer, allá queda a la esquina donde se ve esa casa roja y a la derecha queda el Museo del Oro. No somos de museos, pero vamos a mostrarle dónde queda el museo.
Una cosa muy importante que no lo pone en ningún libro de historia, para nosotros los bogotanos esta séptima era súper importante. ¿Y qué pasaba? Antiguamente aquí se usaba que venía el fotógrafo callejero. Uno venía caminando por aquí, tac, 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 y llegaba un tipo y ¡pah!, le tomaba la foto. Vamos a poner aquí algunas fotos de mis padres y yo alguna foto que estoy con mi papi, creo que está allí, y otra foto por aquí de mi madre en los años 50, años 60. Y le pasaba un papelito. Y allí como a dos calles, uno iba después de tres días, a veces se demoraba un mes. Una vez yo fui 2 años después, entonces un papelito 2 años después. Mira, que esta foto que me tomaron, y la tenían. Yo no pagaba, no me acuerdo cuánto, era muy poquito, y toma tu foto en la calle. Era una tradicional cachaca. A nosotros los bogotanos nos dicen rolos o cachacos. Bueno, y estamos adentro del Café Pasaje, que como por variar, no lo conocíamos. ¡Qué vergüenza! Bogotanos de toda la vida y aquí no habíamos estado. Este, como decíamos, es uno de los cafés más tradicionales, o el más tradicional de Bogotá. ¿Y qué tiene aquí de especial, mamá? Pues de curiosidad, estas mesas de acero que están viendo nacieron con el café. Estas son importadas de Nueva Orleans. Los asientos rojos de cuarina, varias veces tapizados. Hay que tener presente que en el siglo XX los cafés eran sitio para varones, no era considerado... Si era machista, ¿no? Efectivamente, o sea, estamos hablando de que era una sociedad machista. Aquí esto es un sitio de tertulia, era un sitio y lo sigue siendo, como se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, en esa época periodistas, políticos, comerciantes, estudiantes y todos en pantalones, nunca mejor. Paréntesis, recuerda suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que pongamos, dale me gusta, que eso es gratis, síguenos en nuestras redes sociales. Pues estamos aquí a punto de entrar al Pasaje Hernández. Es importante este centro comercial porque es el primer centro comercial de la ciudad de finales del siglo XIX. Y allí, pues eso, la gente de adinerada mandaba a confeccionar su ropa. Un rincón que hay que visitar porque está, digamos, que oculto dentro de nuevas edificaciones y que conserva detalles tan bonitos como, por ejemplo, esto en los pasamanos, que es de latón cromado curvo, y fíjense en los faroles. Las farolas también son de ese tipo de material que ha resistido al paso del tiempo. El tema de las sastrerías, aristócratas mandaban hacer su ropa como tal. Por ejemplo, aquí es un sitio muy chévere, muy guay, muy bien para venir a comer almojábanas, pan de yucas, y está lo que es la Nueva Bogotá y este pedazo, esta joya, esta maravilla que se resiste al paso del tiempo. Y estamos aquí en el Pasaje Rivas, otro de los pasajes imprescindibles para visitar en Bogotá. Fue construido en 1893 y como se pueden dar cuenta, hay de todo tipo de souvenirs. Tanto sombreros, ruanas, artesanías. De precios, a ver, nosotros estamos teniendo una primera toma de contacto en preguntar ruanas, pero las que vemos, no sé, están como de, no de lo que esperábamos. Tenemos una de lana. De lana, sí, pero las vemos un poco delgadas. Se supone que también nosotros los que dicen que es el primer centro comercial. Entonces pasa lo mismo con el Pasaje Hernández. Igual los dos están preciosos y merece la pena venir. Este sí lo conocía, yo sí conocía este. Sí, sí, sí. Se supone que aquí hay, o sea, mejor precio, ¿no? Hombre, desde luego. O sea, al lado del Museo del Oro es caro. Eso es caro. También al lado del Centro Internacional Tequendama, por supuesto que no. Así que para comprar souvenir, recomendamos venir aquí. Pues estamos aquí afuera del restaurante La Puerta Falsa, el más antiguo de Bogotá, más de 200 años de historia, y como se pueden dar cuenta está cerquísima, andando a media calle de la Plaza de Bolívar y a espaldas de la Catedral Mayor, así que no tiene pierde. 16 años sin probar un ajiaco, a ver qué tal está, si está bueno como prometen, y para mí, esto es el manjar de los dioses, o sea, no lloro porque se me muera un ajiaco. Pero, amo la feijoa. Jugo de feijoa. De feijoa, es mi jugo preferido. A mí no me gusta. Mi plato preferido, el ajiaco del mundo mundial. En Madrid no lo hemos conseguido. A ver, sí que venden, pero siempre que llegamos al restaurante dicen que no hay.
Es que también no puede ser, los ingredientes por más son, sí, muy son autóctonos. Tener presente que este restaurante lleva más de 200 años activo, o sea que es que esto está... De hecho se dice que aquí venía Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. Efectivamente. Imagínate. Entonces, estamos hablando que hay que venir por su antigüedad, por la comida. Se le puede echar crema de leche, ¿no? Usualmente. Sí, sí, sí. Y el ajiaco es una comida tradicional colombiana, pero más exactamente bogotana. El ajiaco es básicamente bogotano. ¿Qué pasó, Mona? ¿Qué vamos provocado? ¡Ostras! ¡Oh, la, la! ¿Sí? ¿Está bueno? Delicioso. Delicioso. Bueno, pues entonces aquí dejamos porque estamos que nos comemos. Yo me pedí un jugo de mora que se ve buenísimo. Delicioso. Siguiendo con la lista de deseos, vamos a empezar esta media tarde con postre de natas. Pero buenísimo. Ese no lo conseguimos nunca en Madrid, ¿no? Yo creo que solamente aquí en Colombia. No, en Madrid no, pero aquí cuando hemos estado en la Puerta Falsa, así mejor súper artesanal. Vamos a ver. ¿Cuántos años? ¿Eh? En Madrid nunca comimos, o sea, llevamos por lo menos 16 años, yo creo que mucho más. No es una cosa que no comiera. Es este. ¿Sí? Es este. ¿Delicioso? Claro, vale, el vale. Que nosotros estamos buscando era con letras verdes el Chico Médico, el que atendía ahí, que era seguramente de postre Santa Fe, pero este está clavado. Estamos aquí en el Chorro de Quevedo, un sitio, como se ven, hay estudiantes, espacio para el arte, para la música, restaurantes, galerías, y aquí en este sitio se supone que fue donde se ha fundado Bogotá, donde Gonzalo Jiménez de Quesada levantó dos hechicitas y una capilla. Ahora, como ven, hay muchísimos murales. Se volvió una parte de varios más. Sí, sí, sí. Es un lugar que para mí es bohemio, ¿no? Sí, muy, muy ecléctico y... Café muy bonito. Bueno, chicos, ahora otro sueño culinario cumplido, el masato, que es a base de arroz fermentado. También es de maíz, ¿no? Pero este es de arroz. Delicioso. ¿Sí? A mí es que me encanta. Tiene un sabor un poquito fermentado. Sí, es fermentado. Ácido. Pues está muy rico. A mí personalmente me gusta. Y esto muchas veces se acostumbra con almojábana. Así que nada, salud. Bueno, y hemos llegado al Cerro Monserrate o Cerro de las Nieves. Para los que no lo sabían, ¿por qué? Ese fue el nombre que le dieron los muiscas justamente por esto, por la nubosidad. Aunque hoy es un día con suerte, mejor dicho, una tarde con suerte, porque se ven estas vacas maravillosas que tenemos los bogotanos al estar en el centro del altiplano cundiboyacense, y pues porque Bogotá está rodeado por este valle montañoso, esta cordillera. 2600 metros más cerca de las estrellas. ¿Ah? Enfrente está el Cerro Guadalupe, pero yo no iba hasta allá nunca. No, yo tampoco. Pero si popular es venir aquí, aquí se puede venir de tres maneras. A pie, que es un rollazo. La gente lo hace por peregrinación, por promesa y por deporte. O porque salga gratis. ¿Lo has subido? Dos veces. La primera con mi tío cuando era niña y tardamos 3 horas subiendo. Bueno. Y luego la segunda vez que subí fue con mi mejor amiga Ingrid y fueron 59 minutos. Bien, o sea, sin parar. Una hora, dice que más o menos 45 minutos es la media, pero es duro. Es una cuesta dura. Sí. Y no, nosotros recomendamos o funicular o el teleférico. Y esta es nuestra ciudad, Bogotá, que en toda Colombia le dicen la nevera. La nevera, correcto, sí. Ojo que la gente piensa en Europa, que sí, aquí todo es tropical, que todo es que calor. Estamos en bikini, short y sandalias. Y no es así, Bogotá es frío. Si no vienes preparado. Es como un frío de otoño. Para. Cuidado, cuidado, chicas. No se viene con el novio aquí a Monserrate. ¿Por qué? Bueno, para los hombres, el que no se quiera casar, traigan a la novia. Nosotros las mujeres, si vienes con el novio a Monserrate, ahí no hay boda. Eso, o yo por lo menos, mi madre me lo decía, nunca subas con Freddy a Monserrate, porque seguro no hay matrimonio. Y pues mira, nunca subí y estamos casados, entonces... Ahora venimos, primera vez que venimos los dos, ¿no? Ya estamos casados. Otra cosa, el plan, super plan aquí, es venir a comer tamal. Sí. Lo que pasa es que todavía estamos con el ají que nos mandamos hace un rato en... Bueno, también en la picada, ¿no? Sí, sí, sí. Picada, hay varias opciones.
Bueno, cabe decir que dentro de esta basílica está el Señor Caído de Monserrate, donde se le muestra gran peregrinación. Este cerro está situado a 3.172 metros de altura. Recomiendan que es mejor venir para los que no están acostumbrados a la altura, vivir en altura, tomar pastilla, medicación para ello. Pero sí que es un imprescindible para cuando vengas aquí a Bogotá, venir aquí a Monserrate. Sí. Y ya para terminar nuestro primer día en Bogotá, nos fuimos a cenar con la familia al otro impajaritable infaltable. El restaurante Andrés Carne de Res. Es caro para ser Bogotá, pero aparte es muy particular, siempre hay show y te atienden de maravilla. Buena comida también, hay que decirlo. Pues así terminamos. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo video, que seguimos aquí en Colombia. Bye bye, chicos. Chao, chao.